Al ingresar a la presente sesión, los participantes entienden y aceptan que sus datos personales e imagen podrán ser divulgados por la Universidad de Monterrey para los fines aquí descritos. La sesión será grabada y almacenada para conformar un repositorio que servirá para futura consulta y referencia. También podrá ser difundida por la Universidad de Monterrey para fines informativos, administrativos y otros relacionados con la promoción por parte de la universidad. Toda la información compartida tiene carácter confidencial, por lo tanto no podrá ser transmitida, grabada ni divulgada en ninguna forma a ningún tercero. Las opiniones expresadas en esta sesión son responsabilidad de cada participante. Se solicita realizar este intercambio de ideas y opciones con tolerancia y respeto. Muchísimas gracias, Kenia. Y muchísimas gracias a quienes ya están aquí en este seminario. Tenemos el seminario de Tai Chi dentro de la Feria Internacional de la Universidad de Monterrey, que este año tocó en el país de China. Y bueno, hemos hecho un recorrido en estas sesiones de mucha información, de conceptos, un poquito algo de teoría, de la historia, de dónde viene este Tai Chi, y después hicimos prácticas enfocadas principalmente a la salud. Hoy tenemos nuestra última clase, nuestra última sesión, y entonces lo que vamos a hacer es un resumen, vamos a rescatar lo más importante de todo este seminario, que tiene que ver con algunos conceptos, y vamos a recordar entonces las rutinas que aprendimos, y vamos a aprender hoy otra rutina que tiene que ver con nuestros dedos, con nuestras manos, que es un poquito para fortalecer procesos cognitivos. Pero vamos a empezar entonces recordando cómo hace algunas semanas empezábamos este seminario y veíamos, bueno, primeramente qué es el Tai Chi, ¿no? O sea, de dónde viene, para quién es estas prácticas, a quién les favorece mejor. Y entonces veíamos que, pues realmente a todo mundo, ¿no? Pero si quisiéramos hacer como segmentos de la población. Podríamos decir que para aquellas personas que les gusta hacer ejercicio muy aeróbico, muy deportivo, de alto impacto, ¿verdad? Como correr maratones o escalar montañas o hacer pesas, todo eso es extraordinario para la salud. ¿Y en qué ayuda el Tai Chi? Bueno, en que precisamente mejora tu deporte. Potencia tu cuerpo para estar más preparado para esas actividades que quieres hacer, fortalece el sistema inmunológico y sobre todo encuentra un balance en tu vida diaria de este espacio que hemos hablado, que es un espacio de meditación, de restauración, ¿sí? Porque acuérdense que el ejercicio muy intenso, el ejercicio muy aeróbico es muy bueno, uno respira rápidamente, respiras mucho oxígeno, pero este oxígeno principalmente se va hacia los músculos que requieren esta potencia, que requieren esta fuerza para correr, para escalar, etcétera. Entonces, ese oxígeno es muy bien utilizado, ¿sí? Por algunas partes de nuestro cuerpo, la circulación de la sangre, pues es muy rápida. En el Tai Chi hacemos un balance de eso para dar un espacio donde el oxígeno lo podamos utilizar hacia nuestro interior. También veíamos que en otra etapa de la vida, cuando pues de pronto el trabajo, las tareas de la casa, los compromisos se acumulan, ahorita, por ejemplo, la pandemia pues es un agregado a estas situaciones como de estrés, de ansiedad por estar confinados en un espacio pequeño, ¿verdad? A lo mejor no salir mucho, no ver a los amigos, a las amigas, a la familia. Esto acumula un poquito estados de estrés y entonces el Tai Chi viene a ser un extraordinario elemento, una extraordinaria técnica precisamente para el manejo de estrés. Por lo mismo que nuestra concentración está en un ejercicio, en una meditación, lo cual descarta o saca de nuestro pensamiento esos pensamientos recurrentes, ese parloteo que tiene que ver con el estrés. Y bueno, llegando después a una etapa de la vida de más mayores de edad, es extraordinario porque da mucha energía vital,
nos da una muy buena presencia. Recuerden que estas posturas de la columna recta, hombros relajados, el cuello, la cabeza con el espíritu en alto, hace que tengamos una visualmente una presencia mucho mejor, mejor apariencia, y que internamente también nos sintamos bien porque el cuerpo también nos habla. Si nuestra postura es de tener el espíritu en alto internamente, ¿verdad? Pues nosotros también tenemos esa agilidad, esa vitalidad. Hay quienes dicen vivir con gallardía, ¿verdad? Que son palabras que ya no utilizamos, pero que aplican muy bien en estos conceptos. También vimos en toda esta historia del Tai Chi que es uno de los cinco elementos de las cinco excelencias en China. En China, históricamente, desde la antigüedad, se desarrollaban estos talentos en los que las personas se especializaban, se hacían cada vez más buenos en estas prácticas, de tal manera que aquellos que completaban las cinco excelencias, pues bueno, eran grandes personajes. Y dentro de estas cinco excelencias está la medicina tradicional china, está también la pintura, la escritura, toda esta escritura que requiere mucha precisión, mucha agilidad en los movimientos de la mano, ¿sí? Esto también es una de las cinco excelencias. La poesía es otra de las cinco excelencias. Y el Tai Chi, por el control y el dominio que hay entre cuerpo y mente. O sea, realmente ser maestro artista o dominar estos artes requiere de mucha precisión y concentración. Entonces, el Tai Chi está dentro de estas cinco excelencias y bueno, por lo menos ya podemos palomear una. Dentro de las escuelas de Tai Chi, vimos que, bueno, el Tai Chi tiene 5,000 años o más, tiene muchísimos años en la historia de China, pero hemos visto que a través de la historia, pues se han perdido a lo mejor documentos, linajes completos, se han perdido pues por guerras, por situaciones, se quemaron algunos edificios importantes. Entonces, hay poca información histórica, vamos a decir, como escritos muy evidentes. Pero lo que sí tenemos muy evidente es de estas cinco familias que hoy en día tienen sus escuelas de Tai Chi, son muy renombradas, son cinco estilos diferentes, pero al final de las prácticas, o sea, completando las prácticas, llegan al mismo objetivo, que el objetivo es precisamente esta relajación, esta coordinación de cuerpo y mente. Veíamos que la primera de la cual hay registros es la escuela Chen. ¿Cómo surgió? Un monje del templo Shaolin sale del templo, empieza a practicar ahí en esa población cercana. Un integrante de la familia Chen empieza a aprender de este monje, ¿sí? Y empieza a formar su escuela muy, vamos a decir, muy limitada en el sentido de muy exclusiva, solamente para algunos miembros de la comunidad y para algunos miembros de la familia. Y ahí es cuando entra el segundo personaje, que es Yang Luchan, que viene de una población muy pobre, muy humilde, pero él había escuchado de esta familia Chen que practicaba las artes marciales. Viaja hacia esa población, empieza a trabajar como mozo, pero él observa cómo hacen esas prácticas y a través de los años se le da la oportunidad de aprender, lo hace con gran maestría y entonces él funda la segunda escuela de Tai Chi. Es la escuela que precisamente hemos practicado en este seminario. Vinieron otras personas a aprender y hacer sus escuelas, como la escuela Wu Hao, la escuela Wu y la escuela Sun. Y estas cinco escuelas desarrollan particularidades y movimientos muy específicos, pero como les digo, finalmente todas son artes marciales. Al ser Tai Chi, todas practican la coordinación de cuerpo y mente. Y por ahí de 1900, ¿qué sería? 40 y tantos, 45, 49, cuando viene la revolución
cultural de China a cargo del general Mao Zedong, él, en un esfuerzo por darle oportunidad a toda la población a tener acceso a estas y muchas otras cosas, deciden estandarizar en una sola, en una práctica. Estas cinco escuelas toman algunos elementos de las escuelas, estandarizan lo que hoy conocemos como la Escuela Internacional de Tai Chi o la Escuela de Beijing de Tai Chi. En número de personas, es decir, cabezas o personas practicando Tai Chi, definitivamente la Escuela Internacional es la más practicada porque es la disciplina que se practica en China desde que son niños en las escuelas, ¿sí? Entonces, todos los habitantes de China han pasado por alguna práctica de Tai Chi de la Escuela Internacional. Entonces, pues prácticamente son millones y millones y millones de personas, ¿no? Pero si hablamos en cuanto a la cobertura global, la cobertura mundial en el mundo, en cuántos lugares se practica, pues la más practicada es la Escuela Yang, es la que ha alcanzado a llegar a muchos países y tener escuelas formales de Tai Chi. Aquí en Monterrey hay quienes practican Escuela Internacional, excelente, es muy buena escuela. La Escuela Yang solamente ahorita en México tiene oficinas en la Ciudad de México, ¿sí? Pero bueno, tiene presencia en nuestro país. Recordando un poquito de dónde viene o cómo fue el desarrollo de la Escuela Yang, tenemos al personaje Yang Luchan, ¿verdad? Que fue el primero, fue este mozo que aprendió y que lo hizo muy bien. Y después su descendencia, cuando hablamos de linajes en China y linajes en las artes marciales, quiere decir que el aprendizaje no solamente es por escritos o solamente por ver practicar ahí a las personas. El linaje tiene que ver con esta experiencia de que tu vida rodea a toda esta técnica del Tai Chi, ¿sí? O sea, el linaje tiene que ver con esa sabiduría, ¿sí? Que solamente se transmite por la convivencia diaria con los grandes maestros, ¿sí? Entonces, por eso son importantes, porque esa esencia milenaria viene a través de esta experiencia que se viene experimentando de generación en generación con el compromiso de llevar toda esa sabiduría a las siguientes generaciones. Durante este semestre, fíjense qué curioso, Yang Shenduo, que era un gran maestro que hizo muchas cosas por el Tai Chi, pues nos tocó en este semestre que cumplió 95 años en septiembre, le hicieron su fiesta y hace un par de semanas falleció a los 95 años. Entonces, hoy el portador del linaje de la Escuela Yang es Yang Jun, que es el gran maestro que ustedes han visto en estos videos que yo les he compartido. Y bueno, vamos a recordar también cómo es que esta sabiduría milenaria, cómo es que estos 5.000 años de tanta sabiduría, cómo se encuentra con la ciencia occidental y por qué decimos tanto y repetimos palabras como restauración celular, palabras como fortalecer el sistema inmunológico. Pues eso tiene que ver ya con cuestiones muy científicas, con cuestiones de medicina occidental. Pero, ¿cómo es que se encuentran esas dos corrientes? Bueno, veíamos por ahí que en 1975, este gran doctor que todavía vive, que se llama Herbert Benson, a través de muchas investigaciones y de muchas prácticas que hizo para poder llegar a esa conclusión, Herbert Benson nombra lo que hoy llamamos la respuesta de relajación. Y la respuesta de relajación es ese punto donde el cuerpo, nuestro cuerpo y nuestra mente están en un estado de relajación tal que las células no tienen preocupación de estrés o de pendientes o me duele o
sucedió esto. O sea, nuestro cuerpo y mente están tan concentrados en una relajación gracias a la respiración, que nuestras células entonces encuentran ese espacio para restaurarse, para ponerse a trabajar en tenernos bien, en tener nuestro cuerpo bien, en que el sistema inmunológico trabaje bien, en que si tenemos alguna inflamación, pues se vaya reduciendo esa inflamación. Y entonces Herbert Benson decía que la clave para contrarrestar el estrés, pues es provocar, y ahí subrayo provocar, no viene solo, hay que hacer algo, hay que trabajar en algo, en este caso en Tai Chi, hay que provocar la respuesta de relajación. Hay muchas formas de provocarla. En este seminario aprendimos cómo provocar esa respuesta de relajación con el Tai Chi. Y aquí esta lámina que se me hace extraordinaria, porque cuando nosotros escuchamos, ah, tuve un sueño restaurador, o dormí anoche y me restauré, ¿verdad? Eso lo escuchamos, o los médicos a veces nos dicen, váyase a descansar y duerma un poco para tener un sueño muy restaurador, ¿verdad? Todo eso es cierto. La cuestión aquí es que cuando nos vamos a dormir, no podemos controlar nuestro sueño, no podemos controlar si tenemos algún sueño difícil, alguna pesadilla, o si nos despertamos a cada ratito, eso no lo podemos controlar. Todos esperamos al dormir tener ese sueño restaurador, y sí sucede en la mayoría de los casos. La cuestión con la respuesta de relajación es que como es consciente y lo provocamos, es decir, yo encuentro un espacio para hacer Tai Chi, un horario, 20 minutos por lo menos, y en ese espacio yo aseguro que obtengo esa respuesta de relajación para que mi cuerpo empiece a restaurarse y el sistema inmunológico empiece a fortalecerse. Y esta gráfica, bueno, es una gráfica que propone también el doctor Herbert Benson, donde demuestra a través de muchas investigaciones que la respuesta de relajación se logra cuando uno la provoca, cuando nosotros hacemos algo por alcanzar ese nivel de relajación. Y bueno, para quienes les interese leer un poquito más de esto, de este doctor y de todos, pues muchos hallazgos que ha tenido, él publicó muchos estudios científicos, pero principalmente dos libros que son del alcance público, que son muy fáciles de leer. El primero de ellos es The Relaxation Response, y ahí es donde él da la introducción a cómo funciona todo eso de la relajación, ¿sí? Ese libro salió por allá de los, que serían finales de los 80, principios de los 90 tal vez. Y bueno, yo me enteré cuando salió, inmediatamente lo compré y desde entonces soy seguidora del doctor Herbert Benson. Y a quienes les interese conocer un poquito más, hay un segundo libro muy interesante que se llama Beyond the Relaxation Response, que ahí el doctor Benson lo que hace es una relación entre estas formas de relajarse y el factor fe. Y el factor fe, mucho ojo, no relacionado con una religión, ¿sí? No vamos a, él lo habla de religiones. Claro, la religión nos hace pues que tengamos fe, ¿sí? Pero no es precisamente un estudio sobre religiones, es un estudio como el factor fe, de tener fe en algo, ¿sí? Fe espiritual, eso duplica, multiplica, exponencia la respuesta de relajación. Entonces, si alguien se interesa más en estos temas, este libro es muy bueno. Y si alguien todavía quiere saber más y tiene acceso a bases de datos científicas, ponga el nombre del doctor Herbert Benson y Relaxation Response y les van a salir todos los estudios, muchísimos estudios que comprueban cómo esto ayuda a nuestra salud. Y bueno, en el 2009, después de seguir estas investigaciones y seguir muchas otras técnicas, porque también está mindfulness, obviamente meditación, visualización, hay otras técnicas, pero en 2009 sacan, porque uno de los doctores de la Escuela de Harvard
se interesa particularmente en el Tai Chi. Y entonces Harvard tiene este documento, es un documento, ese no es un libro, es un documento, donde ya adaptan mucho del concepto de la respuesta de relajación precisamente en el Tai Chi. Si alguien está interesado, estos documentos también se pueden obtener en internet. Y bueno, ¿qué sucedió en este semestre, en esta práctica de Tai Chi? Pues que obtuvimos beneficios, y si seguimos practicando, vamos a seguir obteniendo estos beneficios, donde pues aprendemos a respirar y oxigenarnos correctamente. Recuerden que para algunos de nosotros ha sido difícil aprender la respiración abdominal. O sea, yo personalmente, cuando tuve que aprender esto, yo respiraba al revés, ¿sí? Y siempre estaba con el abdomen comprimido. Y entonces, aquí aprendemos a respirar y oxigenarnos correctamente. Eso nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Nos da mucha claridad en el pensamiento, porque al momento de quitar pensamientos negativos o preocupaciones, pues nos pone en un estado de mucha claridad. Por lo tanto, concentración y enfoque en toma de decisiones, porque estos cursos muchas veces se ven como, ah, bueno, algo adicional voy a hacer Tai Chi, ¿verdad? Y a veces en el sector empresarial o en el trabajo se ve como un extra. La verdad es que estas prácticas ayudan mucho para la toma de decisiones, nos dan mucha templanza para tomar decisiones correctas, ¿sí? Y bueno, ahí está templanza, disciplina y orden, porque ustedes lo han visto, hay que estar disciplinados y muy ordenados para hacer los ejercicios que se requieren. Conciencia de liderazgo, porque uno tiene que tener mucha habilidad para poder determinar lo que sigue, para estar consciente del paso que sigue, de lo que hay que hacer, ¿verdad? Y eso nos da mucha conciencia de liderazgo. Coordinación de cuerpo y mente, obviamente, relajación, meditación, restauración celular, practicando por lo menos 20 minutos. Aunque también vimos que se pueden hacer minis, que se le llaman minis, mini espacios de meditación de 5 o 10 minutos en diferentes momentos del tiempo, ¿sí? También funciona. Y bueno, hoy vamos a ver una rutina adicional. Es una rutina adicional, sobre todo para ahora que estamos en home office y que utilizamos mucho elementos electrónicos, dispositivos y nuestros dedos, ¿verdad? Están ahí moviéndose mucho. También les digo para personas que hacen muchas manualidades o cosas con las manos, como tejer, bordar, carpintería, jardinería, cualquier cosa que requiera mucho movimiento de nuestras manos, que es casi todo. Aquí les traigo unos ejercicios que les quiero compartir, que también ayudan mucho para la coordinación y la concentración. Muy bien. Les comentaba yo la clase pasada que en China, ellos hacen los ejercicios pensando en nosotros, en decir las palabras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Para nosotros a lo mejor esto, pues es de la vida diaria. Si te dicen cuenta del 1 al 10 con las manos, pues nosotros vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bien rápido, ¿no? Pero bueno, el reto para nosotros es decirlo en chino mandarín, y hacer los gestos o los movimientos de las manos, como ellos dirían, 1, 2, 3, 4, que no son iguales, ¿sí? No son iguales. Entonces, manos a la obra, les voy a pedir que respiren, hagan una respiración tranquila, una respiración abdominal para poder concentrarnos. Y vamos a empezar a hacer cada uno de ellos muy despacito. Aquí tengo el gesto con la mano, con los dedos, el número y cómo se diría en pinyin o cómo se diría en chino mandarín.
Y aquí, pues, un tip es que ustedes, si entran a Google, pueden poner traductor de Google, poner en español el número uno y que traduzca en chino, en chino tradicional o chino moderno, ¿verdad? Los números del 1 al 10 es casi lo mismo, es igual. Entonces, ponen chino mandarín y ahí hay una bocinita donde si ustedes oprimen, les va a dar el sonido. Cómo se pronuncia, pero aquí lo vamos a hacer. Entonces, número uno. Uno es I. Vamos a poner nuestros dos dedos, ¿verdad? Nuestras dos manos, para que las dos manos hagan su ejercicio. I, R, R es dos. San, aquí hago este cambio, porque nosotros diríamos uno, dos, tres, ¿verdad? Ahí medio forzado, pero... ellos es E-R, san, como si tuviéramos así anteojos, san, es tres. S es cuatro, ese es muy fácil. Wu, cinco, es muy fácil, es igual que nosotros. Lio, lio es seis y hacemos este gesto como cuando decimos no te la creo, ¿verdad? O cuernitos o así, ese es lio, ese gesto. Chi, chi es siete y se pronuncia como si fuera ch. Se escribe ki, pero se pronuncia como si fuera ch. Chi, chi, así tal cual. Y hacemos este gesto como si dijéramos un poquito, ¿verdad? Como si dijéramos un poquito sin cerrar los dedos. ¿Sí? Chi. Ba es como una L. El ocho es como una L. ¿Sí? Ba. Yo es nueve y yo es como hacer el signo, bueno, nosotros diríamos como dinero, probablemente, sí, este gesto como decir dinero, pero más abiertito, no lo cerramos, más abiertito. Yo, sí, la pronunciación, yo. Y el número diez, hacemos un puño y se dice she. Y este she es muy diferente al número 7 porque este es SH. La lengua tiene que estar más atrás. She. El otro es chi. Este es she. Es bien poquita la diferencia. Por eso aprender chino mandarín, hay diferencias muy pequeñas que significan totalmente diferente. Y hay aparte acentos, entonaciones. Entonces aquí, si van a China y quieren comprar algo, pues se ayudan con los dedos, ¿verdad? Y la pronunciación, y vamos a hacerlo entonces, vamos a tratarlo de hacerlo de corridito, ¿sí? I, R, San, S, Wu, Liu, Chi, Ba, Yu, Shi. Y así poco a poco podemos ir avanzando hasta hacerlo tan rápido como lo haríamos en español. Y este ejercicio es importante, es divertido, inclusive si ustedes tienen niños chicos en casa o jóvenes o van a tener pequeñas posadas por ahí ahora en diciembre. Inclusive si es reunión virtual, ustedes pueden hacer retos, ¿verdad? Vamos a ver quién lo hace más rápido sin equivocarse. Y se van a dar cuenta que no hay manera de pensar en algo más, porque uno está concentrado con las manos. Y ese es el propósito. El propósito de este ejercicio es sacarnos de algún pendiente, sacarnos de alguna preocupación y llevarnos a un estado cognitivo y de mente y cuerpo, con los dedos, a un estado de concentración único que es mío, nada más mío. Si este momento es mío y yo estoy trabajando en algo positivo que no permite pensamientos negativos. Simple y sencillamente, hace unos días, pues yo tuve una noticia muy desagradable, ¿verdad? Esas noticias que no puedes quitarte de la cabeza. Y hacer estos ejercicios, no hay manera de pensar en dos cosas. Entonces, son muy buenos. Otra vez. I, R, San, S, Wu,
Liu, Xi, Ba, Yu, Xi. A lo mejor lo hice muy rápido, al principio debe ser muy lentos, pero la idea es que ustedes vean que con la práctica esto se puede lograr. Y si lo hacen como dinámicas familiares, ¿verdad? O con niños o en algún juego, hasta con premios pueden hacerlo si quieren. Mete a todas las personas, nos mete en un ambiente positivo de concentración, de reto cognitivo y de diversión. Entonces, se me hace a mí una práctica muy bonita y muy buena. Bueno, una última vez, despacito. I, R, San, S, Wu, Liu, Qi, Ba, Yu, Shi. Y bueno, con esto terminamos los 10 ejercicios de las manos de concentración y cognitivos, que también nos ayudan a la salud, porque lo más importante es que sacan de nuestra mente preocupaciones. Nos ejercitan los dedos y además nos ponen un reto cognitivo de estar pensando en este idioma diferente al nuestro, que es el idioma chino. Y entonces, pues no diría yo que es como un sudoku, pero pues algo parecido, ¿no? Porque nos tiene muy alertas hablando en otro idioma y concentrándonos con los dedos. Y sobre todo que cuando vayamos a China, pues vamos a ser capaces de comprar frutas o cosas, pues diciendo realmente lo que necesitamos, cuánto necesitamos y que no haya confusión, ¿verdad? En que estamos pidiendo otra cosa. Muy bien. De acuerdo, esto les digo, ustedes pueden tenerlo ahí en Google, pueden buscar, contar del 1 al 10 en chino, aparecen todas, hay varias versiones, porque también por área geográfica hay varias versiones. Esta es la versión más general, es la versión más simplificada. Pero si ustedes ven otras versiones y se animan, pueden también hacer el mismo ejercicio, ¿sí? De acuerdo. Vamos a hacer entonces el resumen, y esto sí, si quieren apuntarlo o tomar alguna imagen, creo que es importante porque son las rutinas que aprendimos en este seminario. Primeramente, la postura de poste. La postura de poste es la que le dice a nuestro cuerpo que este espacio que sigue es nuestro, es un espacio de restauración, es un espacio de meditación, ¿sí? Y de relajación. Entonces, la postura de poste se puede hacer desde 5 respiraciones profundas hasta 20 minutos, lo que ustedes se sientan cómodos. También vimos el ejercicio de meditación con balance, que es parecido a la postura de poste, pero es donde llevamos todo el líquido, todo el agua de nuestro cuerpo de un lado hacia el otro. Y tiene este pequeño balanceo que debe ser con la respiración abdominal, donde estamos ahí equilibrándonos, sintiendo cómo el peso va de un lado a otro. Y a la hora de la práctica de un arte marcial es indispensable porque todos los movimientos tienen que separar llenos y vacíos, ¿sí? En todos los movimientos tenemos que estar conscientes de si una pierna o una parte del cuerpo está llena o está vacía. Entonces, este ejercicio para, vamos a decir, para formas más avanzadas, es muy bueno porque el cuerpo ya entiende que tiene que balancear ese peso de un lado hacia otro. Hicimos ejercicios de calentamiento que ahí ustedes pueden agregar los que quieran siempre y cuando sean muy lentos y les permitan una respiración abdominal. Y dentro de los ejercicios de calentamiento está el del equilibrio. Acuérdense que el del equilibrio es hacer con las piernas estos giros, ¿sí? Que nos lleven a tener un buen equilibrio todos los días. Los ejercicios para la salud, estilo Yang, que en este caso vimos los básicos, la parte 1, y vimos también los intermedios.
¿Cuál es la diferencia? Que la parte 1, si ustedes recuerdan, nuestro tronco, nuestro cuerpo está fijo como en la postura de poste y hacemos estos movimientos, ¿sí? Con la respiración, siempre la base de todo es la respiración. Y aquí me voy a atrever a decir algo. Si algún maestro no respeta sus respiraciones, o sea, tu respiración individual, ahí hagan algo, porque la respiración es lo que desencadena lo demás. De nada sirve estar ahí moviéndose y hay quienes levantan la pierna muy alto y hay quienes... Eso no sirve. Lo que sirve es, ¿lo estoy regulando con mi respiración? Entonces, sí defiendan mucho esa parte. La parte 2 de los ejercicios para la salud son intermedios porque hay giros de la cintura. Y acuérdense que en las artes marciales, como puede haber combate, el giro de la cintura lleva fuerza, lleva mucha energía. No es lo mismo empujar en seco a alguien así, con todo un giro, con la fuerza de las piernas bien plantadas en el piso y el giro de la cintura, el impacto es, bueno, exponencialmente mayor. Entonces, esos giros de la cintura, por eso son importantes. Hay que hacerlos, ¿sí? Bueno, vimos también estos ejercicios que a mí me encantan, que son los de las manos, que es la activación de energía en todo el cuerpo. Estos, a cualquier hora que ustedes los hagan, les va a caer muy bien. Son muy sencillos y creo que en este seminario quedó ya todo muy claro. Y hoy, el día de hoy, vimos coordinación, concentración y cognición con dedos, que es contar del 1 al 10 en chino, ¿sí? Con esos sonidos y con estos gestos que son un poquito diferentes a los nuestros, que nos van a ayudar a sacar pensamientos negativos o preocupaciones o pendientes, porque requieren de toda nuestra atención. Muy bien. Hoy tenemos una clase un poquito más corta, más reducida. Voy a dar un espacio para preguntas en un momentito porque pues tenemos el cierre y les voy a pedir que nos acompañen al cierre de este seminario. Bueno, entonces, los ejercicios para la salud, aquí les tengo los nombres en español, moviéndose como las olas, que hay que tener esa intención, ¿verdad? Como de ese movimiento, de sentirnos en ese movimiento y la sensación, sobre todo en la palma de las manos. El águila o el gran águila abre sus alas, ¿sí? Y mirando a la luna. Esa es la parte 1. Y avanzamos a la parte 2, agitando las manos como nubes, que es esta parte donde nuestras manos giran con nuestra cintura. No es la mano sola, es toda mi cintura se va con la mano, ¿verdad? Estos ejercicios, para cuando ustedes hagan las formas completas, van a ser muy, muy útiles porque ya tienen esa coordinación. Cepillar la rodilla, que era la otra, ¿verdad? De empujar con una mano y cepillar la rodilla con la otra. Y cepillar la crin del caballo salvaje con esta intención de estos caballos tan briosos, ¿verdad? Como si anduvieran corriendo por ahí en la pradera y como su melena o la crin, ¿verdad? Se va así con el aire. Bueno, es como acariciar esa crin o cepillar. Les digo que en chino y en inglés un poquito ayuda más la palabra. En español no ayuda la palabra porque cepillar suena como que algo con algo estoy cepillando. La verdad es que es como si entre los dedos estuviéramos peinando o apartando o separando esa crin, ¿verdad? Esa es la imagen que nos ayuda a estar como en ese movimiento. Y aquí, bueno, los videos que ya les compartí, pero aquí están de nuevo para la parte 1 y la parte 2, que ustedes pueden seguir viendo. Estos videos son del gran maestro Yang Yun. Él los creó precisamente cuando inició esta pandemia. Estos ejercicios son creados para hacerse en un espacio muy pequeño, de un metro, ¿verdad? Metro y medio, ahí puede uno hacer los ejercicios y obtener los beneficios que ofrece el Tai Chi.
Y bueno, aquí abajo les dejo mis correos. Encantada de la vida de si tienen a futuro alguna pregunta, alguna duda o explorar un poquito más, con muchísimo gusto podemos tener comunicación. Si gustan por ahí apuntarlos. Y pues no me queda más que entrar a la parte de preguntas y respuestas. Aquí también están mis correos abajo si alguien nos quiere apuntar. Entrar a la parte de preguntas y respuestas de lo que sea dentro de todo este seminario, pues para que quede todo muy claro. No hay preguntas todavía, maestra. Muy bien. Vamos a dar un espacio, unos minutitos. O si quieren que repita alguna de las láminas, algo que quedó, a lo mejor que quieran tener más información. Y preguntarles también si hiciéramos ahorita como una evaluación, como si hiciéramos una evaluación de estos meses, pues fueron 10 semanas que estuvimos practicando, aunque no hayan sido todas, no importa, hicimos alguna práctica. ¿Qué cambio, qué diferencia han percibido? Porque la diferencia a lo mejor no nada más es corporal, ya me siento más saludable, no necesariamente, a lo mejor el cambio es cognitivo, yo pensaba esto y ahora pienso esto otro, o yo antes hacía esto así y ahora lo hago de otra manera. ¿Qué cambios ha habido? Si alguien quisiera comentar. Ahora sí hay una pregunta, dice, tengo dolor de piernas por lo general en la noche, ¿hay algún movimiento que me recomendaría hacer? Bueno, habría que ver a qué se debe el dolor de piernas. Puede ser por haber hecho algún ejercicio, puede ser que sea una condición recurrente. Es decir, habría que ver primero, desde el punto de vista médico, qué es lo que está sucediendo. Pero lo que sí puedo comentar es que el Tai Chi fortalece huesos, músculos y tendones. En ocasiones el dolor de piernas puede ser por alguna atrofia, porque hice un movimiento mal o por alguna cuestión así. El estar haciendo Tai Chi con frecuencia ayuda a fortalecer todas las partes de nuestro cuerpo, todas. De tal manera que si en este caso el dolor de piernas es una cuestión médica, es una cuestión que requiere de atención médica, en la recuperación el Tai Chi puede ser extraordinario. No, es extraordinario, de hecho. ¿Ya no hay preguntas? Muy bien. De cualquier manera, quise dejar algo de tiempo también para darle oportunidad a Kenia también a que haga algún cierre, porque estamos ya en la última clase. Y como quiera, si hay preguntas, podemos seguirlas leyendo, seguir contestando sin ningún problema. Sobre la pregunta del dolor de las piernas, sí, maestra, tengo síndrome de las piernas inquietas y por lo general las muevo para tranquilizar el dolor. Las muevo para tranquilizar el dolor. Ok. Bueno, ahorita hicimos ejercicios muy sencillos porque estamos en home office. Estamos realmente las piernas, aunque no las movimos, sí las estamos fortaleciendo porque esta pequeña, cuando las rodillas las doblamos un poquito, que nos relajamos y flexionamos un poquito las rodillas, eso ya implica un ejercicio para nuestras piernas. Y ustedes, si nunca lo hayan hecho, debieron notar que las piernas se sienten un poquito tensas al principio porque es un ejercicio nuevo. Eso ya en sí es un ejercicio. Pero la práctica de Tai Chi completa, es decir, cuando ya hay un espacio donde nos podamos mover, o si tienes oportunidad de inscribirte en alguna clase
pues es que ahorita todas son en línea, no hay nada presencial, pero el ejercicio de Tai Chi es amplio, entonces eso te ayudaría muchísimo a las piernas porque los movimientos son lentos, pero al mismo tiempo fortalecen y te desplazas, digo, necesitas 3 o 4 metros para desplazarte con las formas. Entonces, yo te sugiero ampliamente que sugieras que sigas con la práctica del Tai Chi, y en cuanto se pueda tener alguna clase presencial donde hay espacios para movernos y todo eso, va a ser extraordinario. Un comentario dice, muchas gracias, maestra, yo mejoré mi postura y respiración, tengo menos hipo. ¿Tengo qué, perdón? Menos hipo. Ah, ¿y sabes por qué? Por la respiración, porque esta respiración, como es muy profunda, en ocasiones el hipo, digo, es lo que yo he escuchado, ¿verdad? En ocasiones el hipo es porque se te queda algo de aire ahí, ¿verdad? Que no ha fluido. Entonces, sí, la respiración abdominal es la que nos da la salud. Y el pretexto es el Tai Chi. Ok, ya no hay preguntas ni comentarios. Muy bien. No sé si Kenia quisiera, creo que ibas a leer algo. Claro que sí, maestra. Pues en nombre de la Universidad de Monterrey le otorgamos el presente reconocimiento a la maestra Yolanda del Carmen Sánchez Cavazos por su valiosa participación como ponente en el seminario de Tai Chi que fue en el marco de la 10ª Feria Internacional UDEM 2020 China. Aquí está firmado por nuestro vicerrector Carlos Eduardo Basurto Mesa y pues muchísimas gracias, maestra, por este seminario que tuvimos de Tai Chi. En lo personal a mí me ayudó mucho, aprendí bastante. Al principio yo nada más estaba aquí para tomar en cuenta, para estar pues al pendiente que no pasara ningún inconveniente y terminé yo haciendo los ejercicios y enseñándole a todo mundo cómo se respiraba, cómo se movía, mi esposo también. Entonces muchísimas gracias, maestra, y yo creo que no soy la única que piensa eso al respecto. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes y por esta oportunidad. La verdad es que a mí me gustaría que todo esto continuara, que más personas se sumaran, porque es un ejercicio muy noble y sobre todo creo que como hemos ido evolucionando como seres humanos, hemos ido evolucionando con muchas novedades y tecnología, y la modernidad y todo está extraordinario, pero creo que hemos olvidado un poquito cuidarnos, ¿no? Entonces, cuidarnos nosotros, porque ir a la farmacia a agarrar la medicina, pues eso lo hacemos todos. Pero cuidarnos nosotros, que es parte de la medicina, es la idea de la medicina de cuerpo y mente, creo que tendríamos que ir agregando eso junto con los avances tecnológicos, ¿verdad? Pero bueno, encantada. Muchísimas gracias. Gracias a la Universidad de Monterrey, Kenia, César, los amigos de soporte técnico, todos los asistentes. Repito que ustedes en este horario pudieron haber hecho mil cosas o simplemente la hora de comida, es una hora complicada, pero estar aquí en este seminario requiere de mucho esfuerzo, dedicación. Estoy segura que les va a ayudar mucho. Les agradezco mucho que hayan decidido este tiempo dedicarlo a estas clases. Muchísimas gracias. Maestra, última pregunta. Sí. Que ayude a mejorar el dolor de la espalda baja. Sí, porque mucho del dolor de la espalda baja tiene que ver con malas posturas. Bueno, puede ser con malas posturas. Yo sufrí, de hecho, hasta me iban a operar. Yo sufrí mucho de espalda baja. Y bueno, lo que me decían los doctores es que eran malas posturas, por un lado, y exceso de estrés. Porque acuérdense que el estrés encuentra dónde acomodarse. Uno no se da cuenta, pero el estrés empieza a ver dónde se acumula, dónde inflama, ¿sí? Y muchas veces, o en mi caso, y sé de muchos otros casos, que es o en la espalda alta o en la espalda baja, ¿verdad? Entonces, la postura de Tai Chi es una postura que te alinea, tu columna la alinea,
a tu cuerpo, ¿no? Esta postura donde el centro de la entrepierna va a la tierra y la cabeza, el centro de la cabeza va al cielo, internamente es una alineación de tu columna vertebral. Entonces, estas posturas, inclusive cuando estoy sentada, yo ya hasta cuando estoy sentada, antes me tenía que poner un cojincito lumbar, le llaman, ¿verdad? Porque mi postura era muy mala. Pero cuando tu cuerpo aprende esa postura nueva del Tai Chi, entonces, aún sentada o sentado, tu columna busca esa alineación. Entonces, yo sí estoy convencida de que esto ayuda mucho, pero les recuerdo, es algo que tenemos que provocar, tenemos que buscar un horario, un espacio, tenemos que repetirlo, hacerlo de preferencia 3 veces por semana. Sí. Otro comentario. Muchas gracias por todo, maestra. Muy bueno para tener un tiempo para dedicarlo a la salud y bienestar. Mejoro mis movimientos de mis músculos. Sí. Otro comentario. Su cuerpo con el tiempo lo va a agradecer, porque el cuerpo agradece que también nosotros pues le demos cosas buenas, ¿verdad? Como esto. Otro comentario. Muchas gracias por su dedicación. Me ayudó demasiado en el manejo de estrés y estar en el presente. ¡Ah, qué bueno! Eso me gusta porque sí, es un antídoto, vamos a decirlo así, es un espacio para la restauración. Yo tengo una vida muy agitada también, una vida muy agitada con muchos elementos estresantes y estos espacios, hasta la expresión de mi rostro cambia, entonces sí es muy bueno buscar un espacio para dedicarlo a nuestro bienestar. Otra pregunta, que si tiene redes sociales. Fíjate que no me he animado a tener redes sociales, pero ya en el 2021 voy a lanzar una página que de hecho el correo que por aquí pongo de 1% más es precisamente de esta página donde voy a tener todos los temas y algunos otros temas para compartir, o sea, mi intención no es hacerlo comercial, ¿verdad? Mi intención es compartir y apoyar. De hecho, estoy como consejera en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de San Pedro, también estoy haciendo cosas ahí. Y entonces, pues, estén al pendiente por ahí de enero, ya que tenga, yo como quiera, les voy a mandar un recordatorio o algo, ¿verdad? A quienes ahorita quieran. A quienes me manden un correo y bueno, por ahí vamos a tener comunicación. Son todas las preguntas, maestra. Muy bien, pues estamos en tiempo ya para concluir este seminario. De nuevo quiero agradecerles a todos, la verdad, muchísimas gracias por la atención. Y estoy segura que vamos a seguir en comunicación para ver qué otras cosas podemos seguir aprendiendo. Muchas gracias, Kenia. Muchas gracias, César, nuestros amigos de Sistemas. Y a todos ustedes que estuvieron acompañándonos en estas semanas dentro de la Feria Internacional de China en la UDEM. Muchísimas gracias.